queremos denunciar que para nuestra organización Fuerza Estudiantil Revolucionaria FER es inaceptable que en más de 2 meses de vacaciones en los cuales los centros educativos estuvieron cerrados, las autoridades del Ministerio de Educación no hicieron ningún tipo de remodelación o de acondicionamientos a los planteles de esta ciudad de Jaya. En casos de algunos planteles que luego de grandes movilizaciones, paralizaciones de docencia, como es el caso del Politécnico Manuel Mera Castillo y la Escuela Padre Brea, los trabajos se iniciaron a principios de mayo, los cuales estos se vienen desarrollando de una forma lenta, a paso de tortuga. Pero en los demás centros educativos las autoridades no han hecho ningún tipo de trabajo. Nuestra organización estudiantil viene desde hace varios años exigiendo el arreglo de la planta física, de la electricidad, la construcción de 9 aulas, la construcción del arreglo de la cancha para el Liceo Cecilia Pepín, la construcción de 8 nuevas aulas, la construcción de un comedor escolar y la construcción de un laboratorio de informática para el Politécnico Manuel Mera Castillo, así como también la construcción de un comedor escolar para el Liceo Coronel Rafael Fernández Domínguez de la comunidad de Madeja de aquí de San Francisco de Macorís. De igual forma, la continuación de los trabajos del Politécnico de las Caobas, la construcción del Liceo Hormiguero de la zona norte de San Francisco de Macorís y entre otros liceos y politécnicos que se encuentran en grande deterioro. Finalmente, le hacemos un llamado a las autoridades educativas a que hagan su trabajo, suman su rol o de lo contrario, el FER no descarta iniciar este nuevo año escolar bajo protesta, movilizaciones y paralizaciones para que las autoridades vean la problemática que tiene nuestro liceo, Politécnico y Escuela de San Francisco de Macorís.